Buen viaje. Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Regla. Buen viaje. Ahí mete. ¿Mateco? Incluso esa habilitación que me permite verificar. ¿Sí? Entonces, ¿qué te va a pasar? ¿Eh? ¿Qué te va a pasar? ¿Dónde mira? Ah, ¿la cédula era con él? ¿Listo? ¿Cédula verde? No. Es güey, apé ahí. Ojo. ¿Está bien de caco, por favor? Adrián, vayamos a la zona que para a probar con usted. ¿Qué es eso? Dale, 0.70, gracias, Rico. ¿Hasta dónde tenés que ir, señora? Bajando nomás. Cuidado, chévere. Descansa un rato. Cualquier cosa, si no te sentís bien, yo te puedo llevar hasta tu casa. Ayúdame.
Ah, vení, yo te llevo, señora, sí, va. ¿Qué pasó? ¿Consumiste algo? No, no, no. ¿Alguna comida que te hizo mal? ¿Eh? ¿Sí? Es emocional. Ah, tener algún inconveniente. Se siente mal la señora, le iba a llevar a la oficina, sí, va. Pasa. Ah, pues allá adentro. O si te, si te querés sentar ahí en el banquito o ahí adentro, donde quieras nomás. Sí, vamos a cerrar, no te vayas a preocupar. Sentátelo un rato. Porque debe tomar agua. Sí, por favor, sí. Agua. Yo salí de mi trabajo. ¿Dónde llegaste, verdad? Sí. Por eso se te subió. Un poco. ¿Vos tenés presión alta entonces? No, no tengo presión alta, sino que la glucosa me tracciona una vez. Sí, sí. Porque es emocional. Tienes que tener nervios, tienes que estar tranquila. Sí. Tranquilizarte nomás, no pasa nada. ¿Tenés algún familiar que avisar o algo? O si, si querés que le llamemos o algo. Lo que pasa es que hasta ahora ya no, no puede va a venir más nadie desde acá porque no es algo casi colectivo. Claro, claro. Y descansarlo un rato por ahí. Si no sentís mejoría, pues yo te voy a llevar hasta tu casa. No te voy a preocupar. Muchas gracias. Dale, señora. Acá no me voy a estar, avísame nomás. Se sintió mal, por eso le pedimos que descanse un ratito. Pues. Sí, hace rato ella me llamó, lo que pasa es que yo no podía venir de vehículo porque tenía que llevarle. Claro, claro. Tenía que venir en colectivo, mi amigo. Ahora ya estamos más tranquilos porque ella no está sola. Sí. No, yo en todo caso le iba a llevar en su auto y después iba a venir de cualquier forma, ¿verdad? Pero no le íbamos a dejar sola, pero menos mal que viniste. Sí. Bueno, señora, fuerza. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Nah. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Cuídense mucho, ¿sí? Cualquier cosa, la hora. Buen viaje, señor. ¿Cuál es la prueba que usted, señor? Sople de forma continua, un poco. Sí, contaste que yo vine. Ya está. Cero, cero. Oye, tío. Este es para usted, señor. No sé si desea llevar. Le dejo su tiempo. Que esté más al día. ¿Eh? Se mandó de nuevo. El viejo. Es la playa. Es la playa. Antes de andar autorizado. ¿Es de rojo o no es de rojo? Buen viaje, señor. Amigo, una sugerencia. Traten de quitar de su billetera las habilitaciones viejas. Porque eso puede generar confusiones a veces. Es mejor tener el actualizado y al día, y eso le va a facilitar para no perder tiempo en los controles. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien, bro?
Cuídate, hermanito. El el tema de los excesivos accidentes de tránsito que tenemos en cuanto a los motoqueros. No digo que no te vas a accidentar, no digo que no te va a pasar nada, pero el daño que vas a recibir si tenés por lo menos caja protector va a ser mucho menos. Ahí. Ahí, un gasto que todos pagamos, paga él con su impuesto, pago yo con mi impuesto, él paga con su impuesto. 22 millones de dólares por algo que puede ser evitable como el gusto del caso. En este caso el señor va a ser multado. Y vos vas a tener que traer casco o eso efecto viste en otros medios de transporte, bus, gol, o hay más que muchos medios hoy en día para alternar otro medio de transporte. ¿Ahí? ¿Qué hace papá? ¿Todo bien? Sí. En regla, en regla. Sí, sí. Como buen seguidor, ¿verdad? Como buen seguidor. ¿Cómo es tu nombre? Sí. Jorge Corrales. Jorge. Corrales. Un gusto, hermano. Igualmente. Cuídate mucho la moto. Nuestro seguidor totalmente en regla. Se cambió, vamos a ver. ¿Ahí mi compañero de zona del Cotés? ¿Cómo? Ahí mi compañero de zona del Cotés. Sí, ahí ya viene. Hola, ¿cómo va, señor? Quiero molestar un ratito para realizar una prueba del Cotés. Sí, podría soplar de forma continua. Es importante que yo me indique. Demasiado regular. Resultado negativo. Agradezco su tiempo, señor. Excelente. Sí, tiene todas las luces atrás. Y tiene elementos rígidos también. Está girando de manera correcta. Buen viaje, hermano. Cuídense. Tiene elementos rígidos, sí, y claro, y tiene las luces atrás, sí, es que está dentro de lo correcto. Señor, ¿cuál es su impresión, hijo de tú? Chapa acrílica. Ah, chapa acrílica. Esto lo hay que usar, amigo.
Ah, señor. ¿Cómo está? Buen viaje. Cuídense. ¿Cuánto le salió este tú? 0,56. ¿Conductor de este vehículo? ¿0.07? Estaba con mis compañeros que tomaron, pero yo como manejo no tomo. ¿Cuántas llamadas ya? ¿Cómo? El joven alega que no tomó bebida alcohólica, pero tiene una graduación mínima. En este caso, dentro de los 10 minutos se le vuelve a practicar una segunda prueba. Si sale cero, continúa el viaje. Pero si vuelve a salir negativo, positivo, perdón, si vuelve a salir positivo, es porque tomó algo. Vamos a esperar el resultado. Otra vez, realmente tomé un trago, así si tomaste, ya te da marca. Ah, pero yo tomé un trago, ¿no? Suficiente ya para que marque al coste acá en Paraguay, pero es tolerancia cero. Ah, entonces tomaste. Tomé un traguito, tomé, pero nada. No. Es como me pasaron así, tomé sin querer, como... No, después dije, no, yo tomé manejarle. Entonces no hay pero nada. Eso es la boleta y la multa, y la moto queda demorado. ¿Sí? Previo pago la multa, previo pago la multa, tiene que tener un conductor que tenga tu registro al día, que le vamos a hacer otra de la prueba, que... 0-0 puede llevar otra. ¿Cuánto es la multa? La multa es de 3 jornales. 3 jornales. 294.000 de la multa. Ese es el traguito más caro que te salió ahora. Sí, no, hay que manejar. Si tomas un trago ya, ¿qué? No, y es como, viste que estaban siendo un poco amigos y me pasaron y yo, tipo, después no me dejé así, tipo, no, yo tengo que tomar. La presión de los amigos, pues a veces no podés. Nos estamos riendo nomás y como soleta así con tus amigos, no. Pero es una lección también para los seguidores que ven el video, ¿verdad? De que hay que evitar nomás, porque claro, ese un trago te condena ahora, ¿entendés? Vas a tener que pagar una multa ahora por haber tomado un trago. Por eso si vas a manejar es mejor que nada de ser. Sí, no, se me pasó así como eso es muy obligado. Sí, se entiende. Dale, papá, fuerza. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Sin su habitación, por favor. Dime tu registro y vamos a ver la intervención, ¿sí? Claro. ¿Ya te puedes pedir ayuda, no? Sí, permíteme tu registro y habitación. ¿Cómo? ¿Mecánico? Permíteme tu documento, no más, ya necesito.
Cédula de identidad, lo que te puedo dar. Sin problema, tu cédula, ¿verdad? 947-6-5-6. No tenés tu cédula de identidad. Contigo. Tengo. Permitime eso, por favor. Por favor. ¿Por qué no tenemos tu licencia contigo, ¿verdad? No, no. Te olvidaste. Sí, señor. Ese es tu registro. Ese, dame. Venga, más veo que pase. Igual, igual, más sirve, señor. El número no más sirve. Ponete ya a verificar, pues. Sí, por favor. Yo creo que me acuerdo la play de mi hijo a ella. Ella es tu registro. Está todavía al día. Está bien. ¿El vehículo de quién es? Este es el taller y yo estoy llevando con las cajas o por ti. Pero el vehículo es tuyo. Acá. ¿Tu vehículo? Sí. ¿Está el día su registro? Sí, está el día su registro. Por favor. ¿Por ¿está todo bien? Por favor, yo te pido. ¿Tenés cédula verde o la habilitación de él? No, tengo. El viejo lleve. Ahí se cayó algo, señor. Ahí se ve mi. Ah, tus papeles. Ya. Pago de. Ya. Es lo que tengo allá. Hace la clínica de. Bueno, vamos a hacer la prueba del contexto. Sale negativo y te voy a liberar, ¿sí? Pero yo te soy bien, si te vas a culo, me dice, mira, vine a un taller, sé mecánico, mira cómo me. Pero estás bien, bro. Sí, estoy bien, gracias. Vamos, vamos a soplar este continuado hasta que. La máquina de Tater. Sí, no, es verdad. Dale. No, así. Continuado. Está continuado. Continuado, sin cortar. Sin cortar. Dale. Ya está. Un aquí. 0.51. Te salió un poquitito elevado. Nada. ¿Está en clínica, me dice? Está internado. ¿Y vos estás chupando? Anda, hay nada, hasta el caso. Ahí el personal te va a agarrar todos tus datos Tranquilo. ¿Cuánto me salió el 10-7? 0.12. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo estás? Pronto que no te vea el policía. ¿Pasó acá algo? No, no pasó nada. No, nada. Estaba mirando el perrito muy lindo. ¿No? ¿Cómo se llama tu perrito? Mira un poco. Nada. Ah, ¿le rescataron ustedes? Ah. Una gata. ¿Eh? Una gata. Ah, le está llevando para su casa. Qué bueno. Le va a adoptar. Ah, casi.
Una prueba de alcohol. Espectacular. 0-0. Hola, tío. ¿Cuál es la molestia, jefe? Rafael. Tema de tu cinturón, es uso obligatorio, señor. Tienes que utilizar. El señor no tenía. No tenía, señor. Ah, por eso no. Porque los chicos tenían todo, ellos estaban bien asegurados. ¿Verdad? Ah, hasta el perrito tiene cinturón, ¿viste? Hay que usar los elementos de seguridad, ¿no? Y más todavía tenemos que darle ejemplo a los chicos. Sí. Ustedes tienen que enseñarle a su papá. No, a tu papá. A tu abuelo. Son muy jóvenes, tu abuelo. 61, ¿vale? ¿Está ahí? Bueno, señor, buen viaje, chicos. Ojalá que le encuentren para su casa la gatita. Sí, ya le encontramos. ¿Y los otros, su hermanito? Eran cuatro, pero uno me culpó, a mí que le traje, pero vino solo. Murió, pobrecito. Y la gata le... ¿Y los otros? Los otros dos, ojalá que encuentren casa pronto, ¿sí? Pero les felicito, muy bien está lo que hacen. Porque hay gente que le tiran en la calle acá, pobrecito. No hay que hacer eso. No se hace. Y así mismo. Miren, venga, lo veo, ¿sí? Chao, chao, chao. Retón le hizo una amonestación nomás. Le hizo una amonestación, pero no le hizo la multa. Por esta vez te perdonó nomás, Retón, ¿sí? Usen siempre cinturones, siempre. .20 conductores de este camioncito. Gracias, Retón. Alto test positivo 0.20. .23 no es todavía hecho punible, pero ya tiene una multa bastante elevada de 10%. Dale, fuerte. Fuerte, jefe. ¿Está bien? Sí, sí. Lo volvemos tres veces. Sí, sí. Probamos otra vez. Continuado. No, dale. No. ¿Dónde hay cosa? Ya, mi amigo. Yo soy de Itacruzá. Sí. Joaquín, yo sé. Vamos a volver a probar. Yo tengo un hijo paralítico. Te pido disculpas. Yo te pido disculpas. Yo tengo un hijo paralítico. No, María, ya era mi amigo. Este es el único, con todo respeto, y para el me fui a vender todo para el mundo. Vamos a pedir, por favor, a Marlo, que colaboren con nosotros. Si no, el vehículo se va a incautar. Este es mi elemento. Y vamos a, por eso le digo, colaboren con nosotros. Para agilizar así el procedimiento. Se siente mal. Le vamos a auxiliar, si se siente mal, le vamos a auxiliar. Nunca tú doblan de plata. Ahí él sale en la prensa. Este es para usted. Este para usted. Pido disculpas. Acá se para no matar mi casa. Así que agarramos a todos. Pido disculpas. Todo respeto.
señor, vos querés dar ese para salvar la multa, ¿verdad? Sí, no, 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 eso no se hace, mi amigo. Nunca va a terminar la corrupción si nosotros lo ofrecemos. No, pero hasta ahí no me sirve. No, no sirve, señor. Dale, dale, dale. Aquí estamos hablando de camioneta. A ver, dime que ya, cuidado. Cuidado atrás, señor. Ahí voy a poner. Quiero que baje tu vehículo, por favor. Ya somos grandes ya como para que esté como fiat. Señor. Por favor, señor. Ahí va a sonar como condi, como fiat. Sí, señor. No como criatura. Vale. No voy a tocar, así firme no. Continuado. Me quedé yo con el peño. Dale. Ani, cortate. Una vez que sopla, señor. No se vaya a preocupar de eso. Yo lo único que quiero es que sople bien. Sin cortar hasta que yo le indique. Acá, probamos otra vez. Dale, por favor. No vaya a cortar. No. Dale, espera, probamos otra vez. Dale. Acá enfrente, señor. Acá enfrente. Acá, señor. Te voy a explicar una cosa, don. Permiso. Te voy a explicar una cosa. Vos cada vez que sopla un poquito y sopla un poquito y sopla un poquito, vos estás cargando más alcohol acá y te va a salir más mucho. Si es que tomaste. Entonces trata de soplar continuado. No vayas jugando contra. Mando con la fiscalía, eso es lo que vamos a conseguir, que usted no colabora con nosotros. Por favor, le pido una vez más, sopla continuado y yo le voy a indicar para que corte, ¿está bien? Probamos otra vez. No sopla. Ya es por, ¿no? Sí, no, señor, acá hay una rayita, mira, cuando vos soplas, ese se sube. Acá se nota cuando vos soplas y cuando no soplas, ¿entendés? Ya, señor. Hacen habiéndome. Ande contra. Tranquilo. Vale. Dale, Está prendido, señor. ¿Y por qué van a llevar? ¿Por qué mi señora si ella iba a manejar si ella no toma ni un trago? Y para que ella pueda llevar hay que pagar primero la multa. Tener que traer el papel de la fiscalía que la autoriza y después recién puede llevar ella. Sin vergüenza. Hay que evitar lo malo de vida, señor. Sin vergüenza,